Tras el mal tiempo que predomina en toda la región, con lluvias y bajas de temperatura, la Dirección de Protección Civil Municipal se mantiene en alerta en este municipio. Así lo dio a conocer Salvador Cruz García, encargado de este evento. Un frente frío que está sobre el suroeste del Golfo de México, el cual nos está ocasionando lluvia y baja de temperatura, que persistirán 6 horas. De igual forma, sigue el mal tiempo, va a persistir yo creo que hasta el próximo viernes con las temperaturas un poquito bajas, debido a otro frente frío que está por ingresar al Golfo de México. Es importante, es muy muy importante que manejen con precaución, sobre todo mucha gente que ya va de regreso hacia sus municipios, otros municipios y a otras partes de la República Mexicana, que lo hagan con toda la precaución del mundo, que prendan sus luces, que sigan las instrucciones que marca en la carretera federal, en la autopista, en la Policía Federal de Camino, así como cualquier autoridad que esté dando alguna indicación, que no excedan los límites de velocidad.